Hace 150 años, la ruta Cartagena a Madrid era cubierta por diligencias. Un lento y penoso itinerario de 5 o 6 días por caminos polvorientos. Abrasadores en verano, gélidos en invierno. En 1863, con la línea de ferrocarril Cartagena-Chinchilla, los viajes se redujeron a tan solo 24 horas. Se abría así un esperanzador futuro para una región aislada y mal comunicada con el resto de España. Los mercados del norte y del sur se abrieron a nuestros productos. Con el ferrocarril llegaron también las primeras líneas telegráficas y telefónicas, el correo diario, la prensa y un incipiente turismo. Las locomotoras de vapor y su evolución tecnológica llevaron la prosperidad allá hasta donde latían sus incansables corazones de fuego. La población de Águilas es cuna de ferroviarios, de sagas familiares que se han ido transmitiendo desde su oficio el amor hacia el ferrocarril. Y aquí vive nuestro personaje, un hombre heredero de esa tradición ferroviaria que tanto aprecian los aguileños. Don Ramón Guillén es nieto de fogonero e hijo de maquinista. Ejerció como jefe de estación hasta su jubilación, un enamorado del ferrocarril y de su historia. Sí, sí, los trenes se mueven. Pero para que todo esto funcione, hay que poner allí un donativo. Esto no se mantiene del aire. Ah, ustedes son los que venían para que habláramos del ferrocarril. Muy bien, ustedes dirán. ¿Por dónde empezamos? Aunque yo creo que lo mejor será que empecemos por el principio, ¿no les parece? Aquí. Aquí es donde hay que poner las monedas. Verán. En las largas esperas obligadas por mi trabajo, he leído mucho en una mesa muy parecida a esta, si es que no era la misma. Les decía que he leído mucho sobre lo que más me gusta en este mundo. Los trenes. Tenía una biblioteca de varios cientos de volúmenes que se la he regalado casi toda al museo. Este, sobre su historia y sus orígenes, está muy bien. Los albores del ferrocarril se remontan al siglo XVIII. En algunas zonas mineras descubrieron que las vagonetas se desplazaban con más facilidad sobre un carril metálico. El 24 de febrero de 1804, el ingeniero de minas inglés Richard Trevithick adapta la máquina de vapor para que mueva vehículos de locomoción. En 1830, se inaugura la primera vía férrea pública para el transporte de pasajeros y de carga. Fue la Liverpool-Manchester, dirigida por George Stephenson. Stephenson estableció como idóneo un ancho de vía de 1.435 milímetros que unificó toda la red inglesa. En 1887, en la Conferencia de Berna, se acordó que el ancho de Stephenson fuese el ancho internacional. Los ingenieros españoles, por la orografía montañosa de nuestro país, vieron la necesidad de utilizar locomotoras más potentes. Ello suponía calderas más grandes y, por tanto, un mayor ancho de vía para que circulase. Se estableció así el llamado ancho ibérico antiguo de 1.674 milímetros, que más tarde daría lugar al actual de 1.668. El funcionamiento de una locomotora de vapor es relativamente sencillo de explicar. El agua entra en la caldera. Esta se calienta por la combustión en el hogar de carbón, leña o fuel. El calor convierte el agua en vapor. El vapor a presión entra en los cilindros y mueve unos pistones. Estos, a su vez, accionan un sistema de biela motriz que transforma el movimiento en circular, dando tracción a las ruedas. Cada rueda está unida a su par por un eje rígido. El tender, el pequeño vagón anexo a la máquina,
sirve de depósito para el agua y el combustible. En aquellos tiempos pioneros, viajar en ferrocarril era toda una aventura. Los pasajeros montaban con cierto recelo. Algunos decían que el cuerpo humano no estaba preparado para viajar a determinadas velocidades. Qué cosas, ¿verdad? Además, los accidentes eran relativamente frecuentes. A veces las calderas estallaban, las vías cedían o los frenos fallaban y el tren descarrilaba. Nuestra región no fue ajena a los accidentes ferroviarios. Uno de los más graves se dio en la estación de Pulpí. La catástrofe se produjo el 26 de mayo de 1927. Un tren cargado de mineral procedente de Serón se dirigía a Águilas. La locomotora perdió los frenos y literalmente se empotró contra el tren correo que hacía parada en Pulpí. En los trenes de pasajeros, la configuración de los vagones variaba según las categorías. Los de primera clase eran más cómodos y estaban lujosamente tapizados y decorados. Los de segunda clase tenían menos lujo y más pasajeros. En tercera clase iban hacinados en duros bancos de madera. Por último estaban los furgones destinados a la carga de mercancías. Aquellos primeros trayectos en tren se hacían muy largos. Eran muchas las paradas en estaciones y apeaderos o para hacer acopio de carbón y agua. Las máquinas de vapor necesitaban repostar agua. Grandes depósitos distribuidos por todo el recorrido ofrecían el suministro. A veces, la mala calidad de las aguas ricas en cal podía ocasionar graves deterioros y averías en las calderas. En los talleres ferroviarios de Águilas se reparaban máquinas de vapor y vagones. En su época de mayor volumen de trabajo, llegaron a contar con 250 empleados. A veces, hablando y hablando de las máquinas, nos olvidamos de los que las gobiernan, el maquinista y el fogonero. Una pareja imprescindible en el manejo de aquellas enormes locomotoras. Un trabajo duro y sacrificado como poco. Las funciones del maquinista eran conducir la locomotora y atender a su conservación. El fogonero cuidaba de alimentar con carbón la caldera. Además, atendía al freno y engrasaba y limpiaba la máquina. El maquinista, para tener visibilidad sobre la vía, se asomaba por la ventana con medio cuerpo fuera de la cabina. En esta posición, debía soportar las inclemencias del frío y la lluvia durante horas. Su mano siempre sobre el regulador del vapor. Mientras tanto, el fogonero, a paladas, alimentaba la caldera. El trabajo era durísimo. En la boca del fuego, asediado por el insufrible calor, cargaba unas 4 toneladas de carbón al día en las líneas de vía estrecha y del orden de 11 toneladas en las de vía ancha. Largas jornadas de trabajo que llegaban a las 12 y 14 horas diarias. Máquinas y hombres, averías y accidentes.
Pero hablemos ahora de algunas locomotoras que se hicieron familiares en nuestras líneas regionales. Para el ferrocarril Murcia-Caravaca, originalmente proyectado como de vía métrica, enviaron locomotoras montaña. Las montañas Compound eran unas de las locomotoras de viajeros de mayor potencia, peso y longitud de las que circulaban por España. Poco a poco, estos trenes se fueron sustituyendo por otros más acordes con el trazado y su explotación. En la línea minera de Lorca a Baza y Águilas, las primeras 25 locomotoras recibidas eran del tipo Mogul Rodaje 1.3.0, con tender aparte. Con su permiso, para finalizar, voy a leerles esto. En torno a 1890, un viaje en la línea del tren correo Cartagena a Madrid duraba 17 horas. En los años 60 del siglo XX, y pese a todos los avances, todavía se empleaban 11 horas en recorrer los 524 kilómetros. En esta década se sustituye progresivamente el carbón por el fuel oil en las últimas locomotoras de vapor. La tracción a vapor desaparece en 1975. Fue el fin de una hermosa era. En fin, voy a seguir con mis reparaciones. Aquí siempre hay cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Las viejas calderas se apagaron y aquellos enormes corazones de fuego dejaron de latir para siempre. Y también nosotros hemos llegado al final de la vía, el lugar idóneo para buscar un nuevo comienzo. Un renacer de veloces trenes cuyas siluetas impolutas contrastan sobremanera con las de aquellas vetustas y entrañables locomotoras. Máquinas centenarias, máquinas grandes y robustas, añoradas por la nostalgia de un recuerdo que nos las dibuja hoy más que nunca, entre perdidos y lejanos horizontes de vapor, carbón y hierro.